Bienvenidos a mi cocina, recetas para siempre, MP. Hoy brazo gitano o tronco de Navidad. Os recuerdo todas las recetas de Navidad que tengo en el canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho, es totalmente gratuito. Hola a todos, queridos cocinitas. Comenzamos este rico brazo gitano de nata y chocolate. Bueno, una delicia. Con estos ingredientes para hacer la plancha de bizcocho. Tengo por aquí unos huevos, harina de fuerza, podéis utilizar también harina común de todo uso. Tengo por aquí azúcar, vainilla, esencia de vainilla y una pizca de sal. En un bol amplio ponemos los 4 huevos. Añadimos la pizca de sal. Añadimos la esencia de vainilla. Y añadimos el azúcar. Deciros que los huevos deben estar a temperatura ambiente. Y batimos hasta que tripliquen su tamaño. He estado batiendo de 8 a 10 minutos para que tripliquen su tamaño, como veis. A continuación tamizamos la harina y la vamos añadiendo en varias veces. Y la añadimos con movimientos envolventes. Y ya tenemos nuestra masa lista. Esta es la textura que debe tener. Mientras preparamos nuestra bandeja, precalentamos el horno a 180 grados Celsius, calor arriba y abajo, sin ventilador. A la bandeja, como veis, le he puesto un papel encerado, un papel de horno, que lo he recortado justo al fondo de la bandeja. Y debajo le he puesto un poco de agua para que quede bien adherido. Y en esta parte de aquí, que es la que puede quedarse pegada al bizcocho, he calentado en el microondas unos segundos un poco de mantequilla y vamos a pintar el papel con mantequilla. Y también los bordes de la bandeja para que no se nos pegue por aquí nuestro bizcocho. Una vez preparada nuestra bandeja, volcamos nuestro bizcocho, lo vamos repartiendo. Si vemos que no ha llegado a las esquinas, pues veis, pasamos un poco la espátula y repartimos que quede bien asentado en todas las esquinas y en todos los bordes. Damos unos pequeños golpecitos y horneamos de 12 a 15 minutos, calor arriba y abajo sin ventilador, a 180 grados Celsius, como he dicho antes. Cuando lleve unos 12 minutos, pincharemos y si el palillo sale limpio, estará listo. Hacemos un almíbar, ponemos el azúcar en un bol y añadimos el agua. Y llevamos unos segundos al microondas hasta que el azúcar se disuelva. Una vez disuelta el azúcar, nuestro almíbar estará listo. Si os gusta un aroma a ron o a cualquier licor que sea de vuestra preferencia, podéis ponerle una cucharadita en este momento. Yo en esta ocasión no voy a ponérsela y reservamos. A los 12 minutos pinchamos con un palillo, ¿veis? Y si el palillo sale limpio, pinchamos por otro lado también, estará listo. Dejamos dentro del horno con el horno apagado y la puerta entreabierta 5 minutos. A los 5 minutos sacamos nuestro bizcocho del horno y esperamos 10-15 minutos como mucho a que temple un poco para poder desmoldar, aunque no es que esperar a que se enfríe del todo. Y lo tapamos con un paño limpio para que no pierda humedad. Y montamos nuestra nata. Para montar la nata voy a escoger un bol metálico, podéis escoger lo metálico de cristal, es como mejor se conserva el frío y lo he tenido en el frigorífico. Añadimos la nata, que tiene que estar también muy muy fría para que monte bien. Yo la he tenido los últimos 5 minutos del frigorífico, la he pasado al congelador. Y comenzamos a batir. Cuando empiece a espumar, le añadimos una pizca de sal, una cucharada de azúcar vainillada. Si no tenéis azúcar vainillada, le ponéis azúcar normal.
y seguimos batiendo. Y le añadimos el azúcar glass en varias veces tamizada. Y cuando veamos que tiene, ¿veis?, hace surcos profundos y comienza a amarillear, hay que dejar de batir porque si no se nos convertirá en mantequilla, cocinita. Recordaros también que os suscribáis a mi canal. Todas las semanas nuevas recetas, tanto saladas como dulces. Activa la campanita, te avisará de cada nueva receta que vaya subiendo. Déjame tu like si te ha gustado el vídeo, comenta, comparte, todo esto ayudará mucho a que el canal vaya creciendo. Y esta nata la reservamos en el frigorífico. Y cuando nuestro bizcocho ha templado, le pasamos un cuchillo por los bordes para separar un poco y no que no se quede pegado. Cogemos una tabla, la ponemos encima y le damos la vuelta. Levantamos la bandeja, quitamos el papel con cuidado, aunque veis que le hemos puesto mantequilla, no se pega nada. Y una vez que lo hemos despegado, lo vamos a volver a poner para que el bizcocho no se reseque. Y lo tapamos con el paño. Una vez frío, apartamos el trapo, le quitamos el papel. Volvemos a tapar. Y le volvemos a dar la vuelta. Y cogemos nuestro almíbar. Y vamos pintando todo el bizcocho. Como veis, hay que ponerle mucho almíbar, no importa, sin miedo que esté, que cale bien dentro del bizcocho, porque eso hará que luego esté muy, muy jugoso. Y llegó el momento de rellenar nuestro brazo gitano. Ponemos la nata que teníamos reservada en el frigorífico y vamos enrollando con la ayuda del trapo ¿Ves que he dejado aquí un trozo sin nata? Porque tiende a irse para allá. Entonces ahora ya veremos si le ponemos un poco más. Seguimos enrollando, ¿veis? Poco a poco, poco a poco. Y listo, lo tenemos en el frigorífico mientras preparamos el ganache de chocolate para que coja cuerpo y se mantenga más firme. Y hacemos nuestro ganache. Tengo por aquí el chocolate que he cortado a trocitos y tengo por aquí también la nata. Lo he mezclado y lo ponemos en el microondas a golpe de 5 segundos para que no se nos queme y luego lo movemos con la cuchara de vez en cuando hasta que se quede hecho una crema. No hace falta que se disuelva totalmente en el microondas, ¿veis? Porque ya con el mismo calor residual se derretirá totalmente. Le vamos a añadir también la mantequilla. Integramos moviendo con la cuchara. Y ya tenemos nuestro ganache listo. Y después de 30 minutos, que ya nuestro brazo gitano ha endurecido un poco, yo lo he pasado a esta bandeja, lo puedo manejar mejor. Vamos a cortarle las puntas, que están más feas. ¿Veis? Pero esto no se tira. Con cuidado lo pasamos encima de una rejilla. Y cogemos nuestro ganache y lo vamos esparciendo por arriba para que vaya cayendo encima de la rejilla. Si tenemos que recoger el chocolate de abajo, si nos hace falta, pues lo podremos coger. Y
y he recogido el chocolate sobrante que había abajo con una espátula de cocina. Lo he vuelto a recoger, mirar, voy a calentarlo otra vez y le voy a dar una segunda capa. Mientras voy a poner esta que le he puesto en el frigorífico para que se enfríe. Y volvemos a ponerle una segunda capa. Aquí se aprovecha todo y el que tenga mucho chocolate y esté súper jugoso nuestro brazo gitano. Una vez frío lo pasamos con mucho cuidado al plato donde lo vayamos a servir y lo decoramos con unas frambuesas y unas hojitas de menta. Podéis decorarlo como más os guste. Le podéis poner unos bombones encima, le podéis poner fresa, bueno, un poco de chocolate blanco derretido y hacéis unos dibujitos. Ya eso es al gusto, cocinita. Y cocinitas, mirad qué delicia. Le he puesto un poco de azúcar glass, vamos a probar un poco a ver cómo está esta delicia. Mejor lo cortamos con un cuchillo de sierra, por aquí, por aquí, por aquí. Y a ver, bueno, qué pintaza. Va por vosotros. Delicioso de verdad, os lo recomiendo totalmente para una mesa de Navidad. Me como el trozo entero. Y con todo mi cariño os dejo esta propuesta para nuestra mesa de Navidad, para Nochevieja, cenas con amigos, cenas con familia, almuerzo. Bueno, no me digáis que no ha quedado monísimo y además súper rico. Así es que dejadme vuestros comentarios, qué os ha parecido, si lo habéis hecho, cómo ha salido, cualquier duda que tengáis. Me encantará leerlo. Y solamente me queda desearos que paséis un maravilloso día y hasta la próxima receta.